explica'ns una miqueta com està sent aquesta pretemporada aquí a Sant Jordi's Park. Bueno, pues de moment molt bé, estem molt tranquils aquí, la temperatura és idònia per treballar i estem fent un bon treball i bé, de moment molt bé. Com et planteges aquesta temporada que començarà? Compartint porteria amb Claudio i Castellan en principi? Bueno, pues com les altres, no? Treballant, posant les coses difícils al míster perquè tingui que decidir, però bueno, jo amb il·lusió, amb ganes i després ja veurem. Saps que ho tens difícil, però no? Veient com han anat les dues temporades anteriors. Sí, està clar, no? En Claudio i en Marc han demostrat que són grans porters, que ho han fet molt bé, s'han guanyat títols, res a dir, i a mi em toca seguir treballant. Hablando de Claudio y de Marc Ter Stegen, ¿entiendes que si alguno de los dos no es titular se plantee su salida, si quiera ir? Pues no lo sé, cada uno es un mundo, ¿no? Cada persona pensamos de una manera diferente y cualquier decisión que puedan tomar pues será respetada y ellos sabrán lo que pasa por su cabeza y lo que tienen que hacer. Jordi, ¿a ti te da la sensación de que el único que piensa que hay tres porteros es Luis Enrique? O sea, que el resto se olvidan de que tú existes. No lo pienso así, tampoco, no me planteo esas cosas. Esas cosas pues son cosa vuestra que pues si lo pensáis y no, pero bueno, a mí me da igual eso. Pero el hecho de que te defienda el míster, supongo que debe ser también un aliciente. Sí, siempre el míster me defiende, pues eso es bueno para mí, ¿no? Sabe que estoy ahí y tengo que trabajar y ya está, nada más. ¿Alguna vez has planteado, pues, a lo mejor irte? Porque si sigues así, ya eres joven y cada año va pasando. ¿Te has planteado a lo mejor una salida o te ha pasado en algún momento por la cabeza? Bueno, siempre piensas de todo, ¿no? Pero bueno, mi sueño es triunfar aquí en el Barça y quiero agotar mi contrato aquí en el Barça y veremos qué pasa. Yo siempre he querido triunfar aquí, como ya repito, y nada, trabajaré para intentarlo, sin duda. Tu sort que has sigut un jugador de base, que has vingut a les categories inferiors, quan un jugador que ve del filial participa amb els grans, en què li pot repercutir i com s'ho pot prendre un jugador del filial? Bueno, està clar que treballar aquí amb els millors sempre millores, no? I tu has d'aprendre així, no? Per millorar, per aprendre dels altres, dels millors, no? I sens dubte un repte personal per millorar-te a tu mateix. ¿Hasta cuánto crees tú que va a durar tu paciencia de seguir esperando tu oportunidad? Bueno, pues ya lo veremos. De momento tengo toda la del mundo. No t'has plantejat en cap cas, eh? El club no me lo ha planteado así, por lo tanto... Yo sigo aquí, tengo contrato y lucharé por triunfar aquí. ¿Y qué le dirías a Sergi Samper, por ejemplo, que puja al primer equipo y que también tiene mucha competencia, igual que en el teu caso a la portería y al medio del campo? ¿Qué consejo le darías? Pues que trabaje, que trabaje, que trabaje. Res més. ¿Con qué portero te identificas más? ¿Con Ter Stegen o con Bravo? Son diferentes. Cada uno tiene su estilo y quizá yo a lo mejor tengo un poco de cada uno. Y está claro que los dos son grandes porteros y que lo han hecho muy bien, como te he dicho antes. Y a lo mejor yo tengo un poquito de cada uno, salvando las distancias, ¿no? Pero ahí estamos. Si se produjera una salida a la portería, ¿entenderías que tú no pasaras a ser el segundo portero del equipo? No sé, eso pregúntaselo al director deportivo, yo no entro en eso. ¿Crees que es necesario que haya tres porteros en el primer equipo del Barça? Sí, ¿por qué no? Si pasa algo tenemos que estar preparados, ¿no? En mi caso yo tengo que estar preparado por si pasa algo, pues estar ahí para ayudar al equipo.